Me llamo Leticia Tobalina Pulido, soy miembro científico postdoctoral de la Casa de Velázquez y soy arqueóloga. Mi proyecto postdoctoral se centra en el estudio de las dinámicas espaciotemporales del poblamiento en la península ibérica entre los siglos 3 y 7 después de Cristo. Durante este periodo, conocido como Antigüedad Tardía, se producen una serie de transformaciones en el sistema de poblamiento romano, cambios que desembocarán siglos después en el sistema de aldeas medievales. Partiendo de estas premisas, mi objetivo en este proyecto de investigación es comprender mejor los espacios ibéricos durante la tardoantigüedad, analizando las estructuras y las redes de poblamiento a lo largo de estos 5 siglos. Mis investigaciones combinan los trabajos arqueológicos de campo, principalmente la prospección, con el uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo los sistemas de información geográfica o las bases de datos. Se trata, por tanto, de un proyecto pluridisciplinar que necesita de un equipo detrás. Para el trabajo de campo, contamos con la colaboración de varios estudiantes procedentes de universidades como la Universidad del País Vasco, la Universidad de Navarra o la Universidad de Santiago de Compostela. También contamos con la colaboración de algunas instituciones como el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Évora en Portugal. El corpus de yacimientos se conforma a partir de datos obtenidos en prospecciones arqueológicas intensivas, que nos permiten, mediante la recuperación de material arqueológico, principalmente cerámicas, la caracterización de los yacimientos, es decir, definir cuáles son las funciones que tienen a lo largo del periodo y precisar su cronología. Las prospecciones, realizadas en un primer momento en varias zonas de la península, como Fronteira en Portugal, en el Alto Alentejo, Olite en Navarra o la Merindad de Cuesta Urría en Burgos, se ampliarán posteriormente a otros espacios ibéricos. Estos datos se completan con informaciones extraídas de la bibliografía, de inventarios y cartas arqueológicas, de bases de datos de proyectos similares y de informes arqueológicos de intervenciones pasadas. Todo ello se gestiona a través de una base de datos relacional que nos permite cruzar los datos obtenidos en el terreno con las informaciones extraídas de la bibliografía. Además, esta base de datos nos permite realizar análisis estadísticos y espaciales, que nos permitirán crear los modelos de poblamiento con los que trabajar después. Dado que trabajamos con un corpus de datos muy heterogéneo, procedente de varias administraciones y de varios territorios peninsulares, es necesario gestionar la imperfección de los datos. Es decir, medir cuál es el error, la imprecisión o la incertidumbre que estos tienen. Todo ello nos permitirá establecer conclusiones histórico-arqueológicas para poder comprender mejor cómo se produce la transición entre el final del Imperio Romano y el inicio del periodo medieval.